Bienvenidos a Electrónico Automotriz desde cero. En este video veremos cómo probar el CAN bus con multímetro. Como el título del video lo dice, vamos a necesitar un multímetro mismo que vamos a poner en la escala de resistencia y en la escala de voltaje directo. Esto es porque vamos a medir resistencia y tensión del CAN bus. Vamos a necesitar que el interruptor de encendido en la prueba de resistencia esté en lock o apagado, y en las dos pruebas de tensión que esté en la posición de on, que es donde hay corriente en el tablero pero está apagado el auto. En el conector de diagnóstico OBD2 vamos a conectar las puntas del multímetro a masa y a la señal del CAN L y del CAN H. Entonces necesitamos que sepan ubicar cuál terminal es cuál en el conector OBD2. Si no sabes, en este video te voy a enseñar. También necesitaremos los parámetros de la resistencia y la tensión de nuestro CAN bus. Dependiendo de los resultados que nos arrojen el multímetro, es a la conclusión que vamos a llegar. A continuación vamos a realizar las pruebas del CAN bus. El diagnóstico del CAN bus no es lo difícil es llegar al cable que está dañado. Para esto vamos a necesitar un multímetro. Realizaremos pruebas de resistencia y tensión utilizando el conector OBD2. Vamos a realizar esas pruebas ubicándonos en ciertos pines. Para eso necesitas saber tú ubicarte cuál pin es cuál. El conector OBD2 empieza por este pin de aquí. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos a comenzar las pruebas de resistencia. Para medir la resistencia necesitamos que nuestro interruptor esté en la posición de cerrado, que es en esta parte de aquí de lock. Así debe de estar nuestro interruptor. Y en el tablero vemos que está todo apagado. Como paso número 2, vamos a poner nuestro multímetro en la escala de resistencia, que es esa que está ahí. Ahora vamos a poner una punta en el terminal número 6, que es 1, 2, 3, 4. En este de aquí va una punta y la otra va en el 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí va la otra. Una punta aquí y la otra acá. Aquí estoy haciendo contacto entre las terminales 6 y 14. Midiendo la resistencia. Y si todo está bien, nos va a dar una resistencia de 60 ohms. Ahí está. Entonces nuestra medición está bien. La resistencia del CAN bus está correcta. Los resultados incorrectos serían si viéramos un resultado de 120 ohms. Eso quiere decir que una de las resistencias finales está cortada. Si la resistencia es de 0 ohms, quiere decir que los cables están en cortocircuito. Y una resistencia infinita quiere decir que los cables del CAN bus están cortados. Continuaremos con la comprobación del CAN H. Vamos a hacer pruebas de tensión. Por lo tanto, aquí en el interruptor debe de estar en la posición de on, que es donde hay corriente en el tablero, pero no ha encendido el auto. Ahí está bien, posición on. Para medir la tensión con el multímetro, pondremos nuestro multímetro en la escala de corriente directa, que es este de aquí. Aquí está en corriente directa. Pondremos la punta negra del multímetro en la terminal 4, que es masa,
y pondremos la punta roja en el terminal 6, que es la señal del CAN H. Aquí la punta negra del multímetro está en el terminal 4, que es masa, y la punta roja está en el terminal 6, que es la señal del CAN H. Si todo está bien, nos debe de marcar una tensión entre 1 y 3 voltios, que significa que el CAN H está comunicando. Si en el resultado vieras 5 voltios de tensión, esto quiere decir que tienes un cortocircuito con la señal de algún sensor. Si ves 12 voltios de tensión, la señal está en cortocircuito a positivo de batería. Si vieras 0 voltios, el CAN está cortado o comunicado a masa. Ahora vamos a probar el CAN L. El interruptor de encendido sigue en la posición ON y el multímetro sigue en la escala de corriente directa. En esta prueba vamos a conectar la punta negra del multímetro en el terminal número 5, que es masa, y la punta roja del multímetro la vamos a conectar en la terminal número 14, que es la señal. Aquí estamos midiendo bien la tensión. Si todo está bien dentro del CAN, nos dará una tensión de entre 1 y 3 voltios. Ahí estamos viendo un resultado correcto. Si vieras un resultado de 5 voltios, es un cortocircuito con la señal de algún sensor. Si miras 12 voltios, la señal está en cortocircuito a positivo de batería. Y 0 voltios, el CAN está cortado o comunicado a masa. Por este video es todo. Suscríbanse a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Doctor Mecánica en TikTok y Autoelectrónica TV en Facebook. También tenemos otros dos canales en YouTube que se llaman Mecánica Automotriz desde cero y Escuela de Mecánica Gratis. En el que sea, estamos subiendo todos los videos. Para nuestro siguiente video vamos a ver cómo instalar un sistema de monitoreo de presión de llantas para autos viejos. Los autos nuevos ya lo traen incluido. Entonces, aquí estamos viendo parte del sistema. Y esta es su pantallita, nada más que la vamos a ver hasta la hora del video.